Hola, hoy vamos a ver los mejores trucos para Xiaomi 12. Hoy vamos a ver cómo ignorar toques accidentales, vamos a ver cómo activar bola flotante, que es para qué sirve, vamos a activar modo a una mano, también vamos a ver qué es menú de accesibilidad, cómo activarlo o cómo desactivarlo, porque a veces se activa automáticamente cuando usamos el teléfono por primera vez. También vamos a ver qué es modo belleza y para qué sirve, vamos a entrar en funciones especiales como por ejemplo barra lateral, segundo espacio, y vamos a ver cómo medir ritmo cardíaco, y al final vamos a ver cómo establecer desbloqueo facial. Entonces empezamos. Vamos a la aplicación ajustes, donde vamos a encontrar la mayoría de los trucos. Y ahora vamos a ajustes adicionales. Aquí, primer truco, ignorar toques accidentales en los bordes. Es un truco, pero también una función que ayuda muchísimo y facilita el uso de Xiaomi 12. Pulsamos aquí para entrar y ahora podéis ver que aquí tenemos el color rojo. Vemos los bordes y podemos elegir área grande, pequeña o personalizarla también. ¿Para qué sirve eso, ignorar toques? Ya explico. La pantalla de Xiaomi 12, como aquí podéis ver, es un poquito diferente, porque cuando tenemos el teléfono en la mano y queremos pulsar en cualquier lugar, cualquier aplicación, da igual, tocamos con la mano los bordes. Y gracias a esa función podemos ignorar toques accidentales, es decir, no vamos a activar ninguna de las aplicaciones que de verdad no queremos activar, sino que vamos a tocar una aplicación o una función por casualidad. Entonces, sí, aquí podemos establecer esa función. Bien. Vamos a otro truco, que es bola flotante. Aquí entramos. Activamos bola flotante. Y no sé si podéis ver, pero la podemos encontrar aquí. Lo voy a hacer otra vez. No aparece nada en la borda derecha. Pulsamos y aquí vemos ese iconito. Pulsamos para activarla. ¿Qué es esto? Bola flotante sirve para las personas que, por ejemplo, quieren quitar la navegación con botones, activar la navegación por gestos y además tener un acceso rápido a las funciones básicas de Xiaomi 12, como por ejemplo captura de pantalla o ¿qué más? Bloquear. O simplemente volver. Entonces la barra del estado ha sido construida para las personas que quieren tener las funciones básicas ocultas en este teléfono, es decir, no mostramos ningunos botones, sino que ocultamos las funciones básicas en un botonito que podemos esconder fácilmente, ¿no? Aquí está. No vemos, sí, no sé, la verdad es que no se puede ver ese botonito. Y sí, eso es. Bien, volvemos, vamos otra vez a ajustes adicionales. Aquí tenemos nuestra bola flotante, también la podemos programar, pero bueno, no tenemos bastante tiempo para programar, pero aquí tenemos ajustes de bola flotante si alguien necesita. Y bueno, la vamos a desactivar para un momento. Ahora vamos a ver modo a una mano. Aquí está. Modo a una mano es muy fácil para activar. Tenemos que activarlo aquí y ahora hacemos lo que nos muestra el tutorial, es decir, tenemos que sujetar ese botonito y mover a la derecha o a la izquierda. Da igual, depende de la mano en la que tenemos el teléfono. Por ejemplo, así lo vamos a activar. Tenemos que hacer un gesto rápido. Bien, otra vez. Ya. Y todo va a funcionar.
Para volver hay que pulsar a ese lugar de color gris. Vale, y ahora volvemos a ajustes, perdón, a ajustes adicionales otra vez. Y vamos a ver menú de accesibilidad. Entramos en accesibilidad. Y aquí podemos entrar en menú de accesibilidad y activarlo. Y ahora vemos ese iconito de la persona, de la personita. ¿Por qué os quiero mostrar el menú de accesibilidad? Hay dos razones. Por un lado, a veces cuando activamos Xiaomi 12 por primera vez, ese menú de accesibilidad ya aparece. Y algunas personas no saben para qué sirve o no saben cómo quitar ese menú. Entonces, aquí aparece. Si entramos en ese menú, vemos que de verdad es un menú de accesibilidad, porque aquí tenemos el acceso a encendido, a pantalla de bloqueo, a captura de pantalla. Es como una bola flotante, pero más avanzada, diría que hay más funciones aquí que en bola flotante. Y para, por ejemplo, para quitar ese menú de accesibilidad, ese icono de la pantalla, hay que entrar en ajustes, ajustes adicionales, accesibilidad, menú de accesibilidad, y aquí lo desactivamos y va a desaparecer. Es muy fácil. Sí, entonces ese truco no es solamente para las personas que quieren activar menú de accesibilidad y encontrar ajustes de menú de accesibilidad, aquí están, pero también para las personas que ya tienen activado menú de accesibilidad y lo quieren eliminar. Y lo único que vamos a ver aquí en ajustes adicionales es modo belleza. Modo belleza para videollamadas. Pulsamos aquí para activar. Desafortunadamente no os puedo mostrar cómo funciona, pero si vais a activar modo belleza, significa que cada vez que vais a hacer una videollamada por no sé, WhatsApp o Messenger, da igual. Eso va a funcionar y bueno, podéis llamar a alguien sin maquillaje, sin preparar la cara, y modo belleza va a funcionar bien. Volvemos y ahora vamos a funciones especiales de Xiaomi 12. Aquí vamos a ver barra lateral, qué es y para qué sirve. Bueno, me parece que barra lateral podemos describir como una función que une bola flotante y menú de accesibilidad. Entonces, otra vez, sirve para las personas a los que les gusta ocultar todas las funciones, funciones básicas aplicaciones en ese tipo de aplicaciones como barra lateral. Vamos a activarla y aquí la vemos. Es este iconito pequeño. Vamos a volver aquí y hacemos ese gesto. No es tan fácil. Vamos a hacerlo aquí en ajustes. Ojalá que funcione. Ahí, ya. Bueno, como podéis ver, no es tan fácil activarla, pero todo depende de la persona y del gesto que hace. Hay que simplemente hacer ese gesto, ¿no? Tocar la barra lateral y deslizarla hacia derecha. Pero bueno, y aquí que tenemos las aplicaciones. La verdad es que aquí tenemos todas las aplicaciones que tiene Xiaomi 12, pero podemos cambiar ajustes de aplicaciones. Aquí vamos, como por ejemplo, añadir, pero no vamos a añadir ninguna de las aplicaciones, pero vamos a elegir las aplicaciones que van a ocurrir como las primeras, como por ejemplo, los que usamos con más frecuencia: Facebook, contactos, galería, calendario y no sé, Maps, Google Maps. También. Pulsamos al listo. Y ahora vemos qué pasa.
Bueno, vamos a hacerlo de otro modo. Vamos a ajustes adicionales, vamos a cambiar esa área y ahora debería funcionar mejor. Sí, funciona bien, perdona. Y aquí, como podéis ver, tenemos todas esas aplicaciones que hemos elegido como las primeras, ¿no? Facebook, contactos, galería, calendario, maps. Y luego tenemos otras aplicaciones que tiene ese Xiaomi 12. Y ya, ¿para qué sirve? Ya explico. Imaginaos que tenemos barra lateral activada, bola flotante activada y menú de accesibilidad. Y no necesitamos ni las aplicaciones aquí en pantalla, ni los botones de barra de navegación. La verdad es que podemos ocultar todo o eliminar todo de la pantalla y vais a ver simplemente el fondo de la pantalla y aquí ese iconito pequeño, otro iconito pequeño de la bola flotante que tiene funciones básicas de la navegación del sistema y además el menú de accesibilidad y ya. Y podéis tener todo en un lugar oculto. Entonces, aquí. No lo voy a hacer otra vez. No sé por qué no funciona cuando yo lo hago, pero sí, podéis intentar hacerlo solo. Porque en la mayoría de los casos la barra lateral no tiene problemas y se activa sin problemas, pero bueno, hoy como podemos ver, no funciona como debería, entonces perdona. Ahora os voy a mostrar cómo entrar en segundo espacio. Segundo espacio es mi truco favorito y os recomiendo mucho activar segundo espacio. ¿Por qué? Porque si entramos aquí en segundo espacio y lo activamos, en un momento voy a explicar cómo funciona y para qué sirve, pero lo tenemos que, bueno, activar primero. Continuamos. Continuamos con la contraseña. Necesitamos una contraseña, claro que sí. Bien. Y ahora confirmamos nuestra contraseña y ahora tenemos que establecer un patrón nuevo, por ejemplo este patrón. Confirmamos, esperamos un momentito. No necesitamos huella dactilar en este momento y entramos en segundo espacio, o también se llama espacio privado. Y ya, como podéis ver aquí, claro, tenemos otro fondo de pantalla, todo más simple, pero tenemos todas las aplicaciones, las mismas aplicaciones que tiene, lo vamos a llamar primer espacio. Entonces, ¿para qué sirve y por qué es mi truco favorito? Porque es como tener dos teléfonos en un dispositivo, es como tener dos cuentas y esa segunda cuenta es un misterio para todos, porque nadie sabe y nadie va a saber que tenéis activado segundo espacio. Aquí podéis tener otra galería, otros ajustes de todo, como podéis ver ahora. El bloqueo de la pantalla, el tiempo del bloqueo automático es más corto, entonces ajustes se han cambiado, aquí, no sé, el sonido, el fondo de pantalla, el idioma, todo. Aquí todo podéis tener diferente, otros contactos, otros mensajes, otras aplicaciones descargadas, galerías, ya he dicho. Todo diferente, porque es un espacio privado, un espacio sobre la existencia del que nadie va a saber. Aquí podéis tener archivos privados. Si alguien tiene los niños, sí, puede crear, no sé, espacio privado y solamente vosotros tenéis el acceso a ese espacio. Aquí podéis tener todas esas cosas importantes, archivos importantes, contactos, etcétera. Y primer espacio es ese espacio donde por casualidad pueden entrar los niños y hacer todo y no van a dañar a vuestro teléfono. O también si alguien tiene una empresa y necesita tener dos teléfonos, uno para ocultar, no sé, archivos o algo, unas informaciones, artículos, da igual. Aquí podéis tener dos teléfonos en un solo Xiaomi 12. Aquí podemos ver que tenemos todas las aplicaciones, ¿no? Y ahora, ¿cómo entrar en primer espacio y cómo entrar en segundo espacio? Para eso hemos establecido dos patrones, porque ahora
Cuando quiero entrar en primer espacio, dibujo patrón número 1 y entramos en funciones especiales. Es nuestro primer espacio con barra lateral que no quería funcionar, ¿no? Y cuando queremos desbloquear con el uso del segundo patrón, entramos en segundo espacio, espacio privado. ¿Cómo quitar segundo espacio? Lo podemos hacer solamente aquí en segundo espacio, porque cuando entramos en ajustes, funciones especiales, segundo espacio, en ese primer espacio, en ese espacio básico, no vamos a encontrar ninguna información que está activado, que existe, no, nada. Pero aquí, en segundo espacio, cuando entramos en ajustes, hacemos lo mismo. Funciones especiales, segundo espacio, vamos a entrar en ajustes en el segundo espacio. No lo vais a encontrar en primer espacio. Aquí sí, tenemos ajustes del segundo espacio y podemos eliminarlo aquí. Continuamos. Confirmamos con patrón 2. Si alguien ha añadido algunos contactos y no los queréis perder, podemos mover esos contactos al primer espacio, pero no lo vamos a hacer. Continuamos. Eliminar todo. Y ahora vamos a ver si se puede entrar en segundo espacio. No, porque no existe. Perdona. Y ya. Es un truco especial, de verdad, y por eso os recomiendo mucho, no solamente por eso, pero en general os recomiendo mucho comprar Xiaomi 12, porque tiene muchísimas funciones avanzadas, especiales, trucos, etc. Ahora, por ejemplo, vamos a ver cómo medir ritmo cardíaco. Vamos más abajo, entramos en funciones especiales, aquí tenemos ritmo cardíaco y bueno, ahora, ojalá que funcione, pero pulsamos al iniciar y ahora tenemos que poner el dedo en el sensor y esperamos. Y aquí podemos ver el resultado de esta función especial. Vemos el ritmo cardíaco mío. Bueno, pulsamos al listo y sí, y es todo. Entonces, sí, funciona sin problemas, muy fácil. Bien, y ahora os quiero mostrar el último truco, que es desbloqueo facial. También muy fácil, pero a veces hay problemas con establecer desbloqueo facial, entonces os quiero mostrar cómo hacerlo. Entramos en contraseñas y seguridad. Aquí vemos huella dactilar, ¿no? Y aquí tenemos desbloqueo facial. Pulsamos, confirmamos con el patrón que somos nosotros, iniciamos. Tenemos que esperar un momentito para pulsar al siguiente. Y ahora, si alguien quiere, tiene que poner la cara ante el dispositivo para que la cámara que está aquí pueda escanear la cara. La va a escanear y después pulsamos al listo, hecho a guardar y es todo y todo va a funcionar. Pero, ¿cómo? Ya explico. Cuando el teléfono va a estar bloqueado, hay que simplemente levantar el teléfono para que sienta que está en movimiento, para que sienta que necesitamos algo. La cámara se va a activar automáticamente, pero no vais a ver la cámara. La cámara no se va a activar como podéis ver ahora. Simplemente se va a activar ese escaneo de la cámara. Y por eso hay que levantar el teléfono para que la cámara pueda ver vuestras caras. Bueno, va a escanear la cara y todo se va a desbloquear. Y yo sé que ese proceso, como yo explico cómo funciona ese proceso, podéis imaginaros que dura un poquito. No, todo el proceso dura un segundito. Es muy fácil, muy rápido. Hay que levantar el teléfono y poner la cara ante la cámara y se va a desbloquear. En un momentito muy corto. Muy fácil, muy rápido y es todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo.